Muy bien, seguimos en la parte final de esto que es Punta la M y vamos a hablar de estudiantes porque lanzó su nueva campaña de socios, se prepara para una nueva categoría, para afrontar todo lo que tiene que ver con este año tan importante, ya lo decía el Flaco Cometo recién, lo que significan para el fútbol riocuartense y también el apoyo de los socios. Lo hace con un video que difundimos aquí también en Punta la M. Te presentamos el nuevo sistema digital para nuestros socios. Vas a poder ingresar a los partidos y al club, pagar tu cuota, comprar entradas, recibir novedades, beneficios y mucho más, todo desde tu celular. Es muy fácil. Ingresa en el link y hace clic en Quiero ser socio. Ingresa tu email y contraseña. Valida tu cuenta. Completa tus datos personales y agrega tu foto de perfil. De ahora en más, ingresa con tu nuevo carnet QR digital. Hacete socio en 5 minutos. Todos los beneficios de ser parte de tu club están al alcance de tu celular. Parte de la campaña con modernización incluida, ¿no? Lo que es la digitalización y la manera más llana que también tienen los socios, las socias, los hinchas del club para participar en esta nueva obligación futbolística, en esta campaña que está llevando adelante Estudiantes. Cristian Testa es gerente del club y con él conversamos a través de nuestro móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Paula, y tal como lo decías, con Cristian Testa vamos a estar dialogando y déjame decirte que esta hora sigue siendo incesante la cantidad de gente que se va llegando aquí a Avenida España 251, que va preguntando cómo es el desarrollo de la app, con socios nuevos también, con otros socios que ya lo eran, pero que están implementando esta nueva metodología. Para ello vamos a estar dialogando con Cristian Testa. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por recibirnos. Una nueva modalidad en Río Cuarto, que quizá por allí en Córdoba Capital, con Talleres Belgrano Instituto, han tenido más aceitado ese mecanismo, pero para Río Cuarto es absolutamente novedoso. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a ustedes por tenernos siempre en cuenta y venir a visitarnos. Sí, hemos lanzado un sistema nuevo totalmente digital para los socios, para lo que es ingreso al estadio y compra de campañas, como lo decimos nosotros, por los primeros 9 partidos. Es algo nuevo, novedoso para la ciudad. Bien, vos decías Belgrano, Talleres, Instituto ya lo tienen en sus plataformas de clubes. Bueno, está funcionando muy bien. La verdad que dimos un paso adelante, estamos contentos por eso. Y aparte, la campaña es un gran esfuerzo económico que hace el club para que la gente pueda venir a la cancha. Que eso es algo a resaltar. Una cuota social de 2.500 pesos, ingresas a 2 partidos que tenés mínimos al mes. El esfuerzo económico desde el club es muy grande. Bueno, 2.500 pesos y 2 partidos, si uno lo divide serían 1.250 pesos. Si no estuviera esta posibilidad de ser socio, sería bastante más oneroso, con lo cual es, en cuanto a ventaja comparativa, muy importante. Y imagínate que AFA publicó sus nuevos precios de entradas y una popular para Primera Nacional cuesta 2.900 pesos. ¿Sí? Cada entrada, o sea que acá por menos de la mitad vas a venir a ver los 2 partidos. La verdad que, y lo tenés en tu celular, o sea, compras la campaña, lo tenés en tu celular, un código QR y directamente venís al estadio. O sea, pagas todo por el celular, haces todo por ahí. Bueno, ni siquiera pasar por la sede social, sino directamente hoy, la posibilidad esa, ¿no? Del pago de otra manera, mucho más rápido también. El socio de Estudiantes por ahí es muy particular y le gusta venir un poco a la sede, entonces hemos tenido la visita de varios socios, que a nosotros también nos gusta que vengan a visitarnos, pero también tenemos la gente de la región, que no nos queremos olvidar de ellos, que siempre nos acompañan y mediante este sistema se hacen socios directamente allá, pagan todo allá, no tienen que venir a comprar entradas ni nada. El día del partido vienen, ponen su celular en el ingreso y pueden ingresar al estadio. Bueno, y también estoy pensando en cuánto ingreso. Evita la aglomeración en la vereda, el ingreso es muy rápido hasta que obviamente se vaya aceitando el mecanismo. Claro, es así. El primer partido y el segundo, seguramente esto es un proceso de cambios que vamos a tener. Entonces, el primer y segundo partido vamos a vender entradas para la gente que no pueda hacerse socio, no tenga tiempo, no sepa hacerlo, no pueda llegar al club. Dicho sea de paso, hoy, mañana y pasado el club va a estar abierto de corrido de 8:30 a 20:30 para darle el beneficio al socio o a la persona que quiera asociarse de venir y que tenga una amplia franja horaria para poder hacerlo. Vamos a evitar la aglomeración en boletería, sobre todo, que eso también es un tema.
y el ingreso va a ser muy rápido. Te leen el QR en 3 segundos y estás dentro de la cancha. Bueno, esa presencialidad que tanto se ha puesto en jaque todo este tiempo, el escenario de pandemia, y que en este caso va a permitir la mayor rapidez, la mayor fluidez. Bueno, nos decías entonces las primeras 2 fechas para aquellos que no tienen la posibilidad o la accesibilidad. ¿Y el viernes hasta qué hora van a estar atendiendo? Porque el viernes juega Estudiantes. El viernes vamos a lo que es en Secretaría de Socios, va a ser de 8:30 a 20:30 y boletería van a estar habilitada a partir de las 17 horas. Pero sí, la idea un poco es que la gente venga con tiempo, pueda hacerse socio o comprar la campaña y que nos acompañe. Sobre todo queremos que nos acompañe, vuelvo a decir y a recalcar esto del gran esfuerzo económico desde, bueno, el presidente, Alicio, la comisión directiva y todo el club, para que esto esté al alcance de todos. O sea, con 2.500 pesos, imagínate que un partido de liga hoy, Marcelo, está a 1.000 pesos o más, un partido de la liga. Acá vas a pagar 1.200 pesos para ver un partido de la segunda categoría del fútbol argentino. Sí, la principal categoría de ascenso, ni más ni menos. Así que el esfuerzo económico es muy grande. Y en realidad estamos pensando, como te decía recién, abarcar todo lo que es la zona de influencia que tenemos nosotros. Que sea cómodo para ellos, que sea rápido, sencillo. Apuntamos un poco a eso. Es un proceso de cambio, va a llevar tiempo, pero estamos bien, estamos contentos. No solamente lo del app, estoy pensando, digamos, en cuanto a cultura societaria también. Está la cuestión del hincha, de que si realmente es hincha y viene con frecuencia a la cancha, es también muy beneficioso para el club, porque muchas de las veces la entrada se diluye. No todo queda para el club, de alguna manera, porque va a AFA, va a las ligas, va a la federación, y en este caso es una forma de ayudar directamente al club. Sí. Imagínate que hoy los porcentajes que se manejan están entre un 40 y un 50% de lo que vos vendés la entrada, que se la lleva a AFA, Liga y toda una chorrera de cosas que vienen, ¿no?, de impuestos. Entonces, de esta manera evitamos todo eso y está ayudando al club. Y aparte está agilizando tu manera de entrar, ¿no? Tenés que venir a boletería, después hacer cole para entrar. O sea, es rápido, sencillo, rápido, ágil. Vuelvo a decirte, es un tema de digitalización del club que va a llevar un tiempo, pero estamos convencidos que vamos por el buen camino. ¿Tu celu podemos mostrar cómo le queda, cómo le va a quedar? Vamos a mostrar, Pauli, cómo le queda al hincha en definitiva, porque bueno, Cristian ya lo tiene hecho, ya está precisamente código QR, ¿sí? Con este código es lo que tenés en tu celular, lo van a tener en tu celular, y con esto lo bajas y entras directamente a la cancha. Es automático, 3 segundos, en 3 segundos estás entrando en la cancha y evitas todo tipo de aglomeraciones que la cultura fútbol a lo largo de los años ha tenido, ¿no? Sobre todo, a ver, imagino un estudiante de San Martín de Tucumán que sin esta aplicación, con estas nuevas metodologías, sería un partido en el cual uno observaría cuadras de colas, porque realmente es muy importante el que se viene, el inicial, ni más ni menos, es la primera fecha que le toca a un grande de la categoría como es San Martín. Esto va a ser absolutamente rápido, novedoso, pero que sin duda va con la evacuación de consultas que se han hecho muchísimos años, agilizar muchísimo el ingreso y hacerlo también mucho más económico a la posibilidad de ser socio y de apoyar al club. Perfecto, entonces, la modernización, la digitalización. Les saludo, gracias a Cristian por recibirnos y nos despedimos entonces con esta noticia. Marce, Andrés, chicos, hasta mañana porque ya estamos llegando al final de Punta LM. Muchas gracias y hasta mañana 2 de febrero, segundo programa de este año. Muchísimas gracias, abrazo grande, hasta mañana. Bien, y la recomendación para los clientes de Superviel, ¿por qué? Porque atención a todos los jubilados, que hay una buena noticia que Superviel tiene para vos. Si sos cliente Superviel con beneficio en CES, ya no tenés que dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés que disfrutar de este beneficio, no te lo pierdas, ¿eh? Junto a los ahorros de las farmacias, supermercados, Banco Superviel, mucho más que Human Banking. ¿Qué te parece?